Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Dark and Light. En esta ocasión no me voy a leer, se me lengua la traba. No me voy a leer mucho, simplemente para mencionarles que ya están activas las membresías del canal para el que se quiera unir y apoyar de una u otra forma al canal. Los beneficios, ya saben, dicho lo dice ahí mismo. Mención para todos los miembros semanalmente. Sus saluditos y pues el beneficio también de jugar conmigo es probar algunos juegos que ustedes mismos me recomienden. Y otra cosita, chicos, es que si esta serie durante esta prueba alfa perdón, prueba beta de este juego les va gustando, pues simplemente dejen su rico y suculento like para que YouTube recomiende el video y más personas puedan venir a ver este contenido. Así que nada, si les sigue gustando esta serie y lo que voy a estar haciendo en este juego, simplemente remeter ese botón a like, suscribirse y compartirme el videito para que más llegue aún a más personas. Así que nada, podemos empezar con lo que es la serie o el primer capítulo de este maravilloso juego y de esta maravillosa serie que vamos a estar haciendo en este juego. Así que nada, sin nada más que decir, disfruten el video y acá los dejo con el videito. Pues Chao, según chao. yo, ahorita lo que ocupo es un poco de... Necesito piel para crear algo, tío. Ya me acuerdo que esta vaina me ataca. A la mierda. Vamos acá. Hueso, hueso. Creo que, ah, no, creo que tengo que despellejarlo. Bueno, voy a aprovechar que esté aquí. Para, no sé si eso se me... Para coger metal en metal. Vamos. 8, 12, excelente. Ocupo un animal. Ah, ya se pandea, ya se pandea ahí. Lo que quiero ver es cómo coño domesticar, porque supuestamente... Vale, me atacaron. Agarra el palo, coño. Agarra el palo. Que se encienda. Ahí está. Venga, papá. Nivel 4, venga. Vamos. Vale. Se me rompió, se me acaba de romper, tío. Se está reparando, vámonos. Iba a reparar por eso, por eso retrocedí. Ahí está. Vale, vamos a despellejarlo. Necesito exactamente piel. Vale, ¿los otros dónde están? Vamos a encenderte. Vamos a encenderte. Ahí estamos. Cuando lo enciendo le hace daño, le hace más daño porque pues es de fuego. Así que... Vale. Bueno, nivel 6 es este, quita el dato. Ahorita lo que necesito es piel. Vale. Vamos a despellejarlos. Piel 4, 10. Vale. 4, 7, 12. Vale, ocupo más. Y ahí para dejar guardada por si acaso, porque no quiero luego. Mira, allá en la calle estoy viendo más jabalís. Voy a ir rapidito. Vale. Ah, huevo, están apareciendo un montón allá, ¿eh? Vale, esta mamada que... Creo que no tengo. No tengo bola de fuego, loco. A ver si puedo crear un par. Vamos aquí. Ah, sí, mira. Vamos a crear unas 6. Y a usar una por cada enemigo, simplemente. Ahí te va, papá. ¿Cómo coño no se encendió? No, vale. Ahí sí te vas a encender. Vale. Lo despellejamos. Ahorita lo que ocupo es, como les digo, o sea, ahorita estoy farmeando full cuero. Porque es lo que ocupo. Fuego para ti. Que no le dio. ¿Qué me cuentas? Vale. Ahí le dio en toda la cara. Vale. Y mientras más, o sea, lo bueno que como lo mejoras, puedo tener esta madre de fuego y me hace súper, súper más fácil hacerlo.
Vale, tendría yo entonces de piel, tendría 50, o sea, un poco, tío. Aún demasiado poco. Una caza de un jugador ahí. Vale. Estos son los que me dejan muchísimo. Estos que están allá al fondo, las llenas, creo que son llenas estos. Vale, encendemos acá. Para hacer daño de fuego. Sí, las llenas, son llenas, tío. Ah, lo dicen llenas. Nivel 17, tú. Vale. Vale. Vamos. Bueno, casi no me están bajando vida. O sea, ojito el dato. Nivel 16 es este, se muere. Vale. No sé qué coño acabo de hacer aquí. Vamos a despellejarla. Me supongo que eso me debe de dar bastante piel. 3, 11. No, es en serio, tío. 7, 11, 14. O sea, yo me. No mames. Vale. Acá hay otra. Es que son de buen nivel acá. Ah, no, soy nivel 12 ya. Me renta. Quiero hacer que termine de cazarlos y ya termino yo acá de hacer mi base, tío. Vale, aquí me dieron. Ah, subí de nivel y todo. Hostia. Vale, por aquí bastante. Aquí me tengo que equipar un poco de comida porque. No. Aquí está el sándwich. El sándwich. Vale. Por si le da hambrecito al personaje, pues comer ahí de una. Vámonos contigo. Porque es que el pedo es que todavía tengo yo que hacer mi base, o sea, mi mini casita. No voy a hacerme algo tan grande porque pues la zona que nos dan no es de que tan guau y tampoco la voy a hacer tan grande porque pues es una beta, tío. O sea, aquí todo se va a perder cuando salga global. Además de que la beta que estamos jugando no es una beta tipo global, sino una beta china. Entonces, que con peores razones, me acaba de explosionar esta vaina. No se va a guardar, entonces. Ando yo de cacería, tío. Vale. Tengo 16. Yo con tener unas. Bueno, yo tengo 100, tío. O sea, yo con esto ya me conformo. Lo que voy a hacer es que voy a venir acá un momento a la. Perdón, a la base. Y con esto hago. Miren como la zona que me dan a mí de hacer base. O sea, fíjense, ese campo de fuerza o algo así. Eso es. Aquí nadie puede construir adentro ni puede demoler nada, ya que los servidores por el momento son PvE, no son PvP. Aquí puedo cerrar. Esto también tiene un code, fíjense. Se lo puedo quitar o se lo puedo poner. Vale, entonces me dice la misión que entremos aquí y creemos lo que vendría siendo la estatua esta para la armadura. Hostia, tú, me hace falta madera. ¿Qué me cuentas? Si no, Juan es Pedro. Fíjense aquí que me he equivocado dándole varias veces a demoler, pero lo que me gusta del juego es que cuando le vas a dar a demoler a algo, o sea, te esperas 5 segundos a que le confirmes. O sea, hay una cuenta regresiva que dura 5 segundos. Y en esos 5 segundos, antes de esos 5 segundos le cliqueas, no se va a demoler. Tienes que esperar los 5 segundos y es lo que me gusta, que a veces me equivoco. Ya me ha pasado varias veces desde ayer que llevo jugando, que se me comienza, que sin querer le doy a demoler y me espera 5 segundos. Y gracias a eso no he demolido bastantes cosas en mi base, loco. Vale, acá de madera llevo 80. Con unas 100 yo creo que. Para que nos sobre para el pan. A ver. Yo creo que con unas 80 sí ya. Vale. No, perdón, con unas 100. Ya tengo 100 acá. Fíjense aquí el tema de la piedra, tío. Yo la puedo succionar, fíjense. Con un bastón. Dios, ahí recolecta cosas. Es una mamada, güey. O sea, este juego está flipante. O sea, yo nomás estoy esperando que lo lancen global porque no puedo aumentarle los gráficos ni nada por el estilo. Ya que sí. Así que vamos aquí. Ah, no, mentira, 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 mentira. No la quiero aquí. Le damos a crear. Vale, esto es como. Ah, eso es para crear armaduras. ¿Esto me dura cuánto? 40 segundos. Esos 40 segundos. ¿Qué fue lo que me ocupó? Primero que nada. Que también lo que voy a proceder a hacer es que voy a terminar mi base, porque la voy a terminar en este capítulo.
Y pues ya veremos qué tal les gusta el juego, cosas así, para yo entonces seguir trayendo mini guías del juego a acá. Vale, no. Ah, que subí un par de veces de nivel y no me di cuenta, tío. ¿Qué me dices? ¿Qué nivel soy? Soy nivel 10, no sé. Vale, venimos aquí, le damos a Open. Aquí podemos guardar bastantes cosas, pero pues. Fíjense que aquí también tenemos el tema de que el inventario pesa. O sea, no pe ah, mira, eso es carne. Yo no tengo fogata, por ahí no. No. Vale. Vamos a recibir esto, las misiones. Aquí nos está diciendo que mejoremos a esto, nivel 2. Vale. Aquí vamos a mejorar con esto y con esto para que me aumente el rango de subida de nivel. Vamos a subirlo otra vez. Excelente. Ahí está, ahí se subió. Nos desbloquea más agilidad y más cosas que podemos hacer con la armadura y creo que también nos da más creación. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a proceder. Vale. Esto lo recogemos. Y ahorita, quiero suponerme. Lo que quiero hacer, tío, es poner más paredes. Vale, creamos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 paredes. Vale. ¿Esto qué es? Línea más. Vale, entonces nos está pidiendo como que craftemos algo. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Perdón, esto debe estar aquí, creo. Sí, aquí está. Vale, esto lo colocamos. Esto es como para crear armaduras, tío. Vale. ¡Hostia! Esto lo colocamos aquí. Las paredes. Vamos a irlas colocando también en lo que hacemos eso para ahorrarnos tiempo. Vale. A ver aquí. Excelente. No, que pues ya por último me falta el techo. Y pues yo tendría mi mini casita acá ya hecha. Vale. Entonces entramos aquí. Le damos a Open. Y vamos a ver aquí qué pedo. Vale. ¿Esto qué es? Empty Water. Ah, esto es como para guardar agua. Vale, ya tengo esto, esto y esto. Me faltaría esto y esto. Que es con cuerda, tío. Ay, la cuerda, qué mamada. ¿Qué hice? Bueno, aquí tengo cuerda. La vamos a transferir y vamos a hacer más cuerda. Transferir. No. Vale, ¿esto qué? ¿Cuánta cuerda? 5 de cuerda nomás, 10. A ver, yo con 10 de cuerda, a ver si puedo mínimo hacer yo la esta madre, el casco. Con 15 de cuerda. 15 de cuerda y ah, no, vale, que sí tengo más. Lo que pasa es que, aquí hay que meter los materiales no en el inventario, sino en el inventario de la mesa de crafteo que estemos utilizando. Tengo 130, tío. O sea, tengo bastante. Yo que dijiste que no tenía. Vale. Aquí vamos a crear un casco. Y de este lado vamos a crear una pechera. Ya con eso vamos a tener la armadura completa. Porque lo que son las botas, los guantes, las botas y los pantalones nos lo dan en misiones que vamos haciendo. Vale. Entonces aquí. Ah, sí, aquí le damos a inventario de la mesa de crafteo. Le damos a transferir y ya está. Se está creando ahora la pechera, le damos nuevamente a inventario y aquí se va a guardar. O sea, este juego es, o sea, tiene bastante finalidad, o sea, tiene bastante, está bastante logrado, digo yo. Vamos a equiparnos esto, equipar y el casco, aquí está, equipar. Hostia, vamos entero ya de armadura. Vale, esto ya lo tenemos también. Hostia, tú. Pues ya con eso voy a aguantar más, ¿eh? Ojito al dato. Vale. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a proceder. Y antes de terminar las misiones, voy a. Que de verdad quiero terminar la base para darle una finalización. Vamos a un poquito acá a buscar madera. Porque sí, de verdad la necesito. O sea, bastante. Ok, 5, 9. Ah. 9 y 4. Excelente. Lo que vamos haciendo esto, lo que podemos hacer es ir. Ah, mira. Primitive. Ah, eso es una pala, tío. Eso es. Ok. Vale, que es esto una lanza con un escudo. Lo que voy a hacer ahorita
Eso, esto lo puedo craftear también desde el inventario, ¿cómo? Bueno, ahorita lo que voy a hacer es crear un par de paredes. Puedo crear cuatro nomás. Vale, el tema del techo. El tema del techo, tío. O sea, ¿no se le pone techo a la base? ¿Saben qué? Voy a hacer esto. Voy a venir aquí porque aquí hay una base de un colega. Quiero ver si tiene techo, tío. Pero el problema es el siguiente. ¿Cómo coño le puso techo? Aquí está el... Ah, vale. Espérate. Creo... Ah, no, esos son cimientos. Sailing, ¿vale? Sí, fundación, vale. Entonces, no. Entonces, el suelo... Digo, perdón. El techo sería... Yo creo que sería investigándolo. Hay que investigar eso, creo. Combat estructura, vale. Míralo acá. Esto debe ser el techo. Porque, ja, no lo encuentro más lógica, tío. O sea, vale. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seguir talando. Se me rompió el hacha. Qué pedo. Vale, se está reparando. Y seguimos talando. Ahora, yo digo que este juego mete una viciada. O sea, que donde a ustedes le llega a correr sin lag el juego, como a mí. O mejor, o sea. Es que lo van a disfrutar al tope, porque es que este juego está súper flipante. Vale, seguimos acá. Tomamos. Cordero que ocupo, como les digo, este full farmear eso para ya terminar la base. Y ya una vez terminada, pues, excelente, o sea, estaría más tranquilo. Porque no me gusta como tener mi base y que todos vean lo que tengo dentro, no sé. Se siente raro, tío. Vale, seguimos aquí, como venía haciendo, quiero poner más paredes. Cuatro paredes más, ok, ahí tendríamos ocho. Vamos ahorita a colocarlas, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí da. Vale, vamos a abrir aquí. Y por el momento no se han implementado lo que son los raideos y toda esa cosa. Me imagino que no sé si el juego traerá eso. No le sé decir realmente porque nadie ha dicho nada. Vale, aquí uno y aquí uno. Excelente, papá. No. Cancélate. Lo cancelé a tiempo, tío. Vamos a crear una vaina de estas. Vale, aquí tenemos la base completa. Lo que hace falta es el techo. Vamos a... Vale. Lo que hace falta es el techo. Entonces, vamos a venirnos a talentos. Vamos a darle a construcción. Ah, mira, esto es para domesticar. Esto lo voy a hacer en otro video, tío. Domestícate. Hostia, tú. Nice. Vamos aquí porque quiero mejorar lo que es el techo, tío. Vale, no tengo más... No lo quiero hacer así porque me va a subir de mente en mente. Así que... Ah, miren, con un... Un piso, un suelo, una mamada de esas, o sea, vale, aquí no, creo que no tengo cuerda, tengo dos y no puedo poner a hacer más, porque no, ah, bueno, sí, tengo seis, vale, hay que se vayan haciendo, creo que se hacen de 5 en 10, de 5 cinco en 5, así de 5 en 5 hay 10, vale, faltan dos más, o sea, serían 20 de cuerda, que yo creo que vienen bastante bien. Transferir. Lo que voy a hacer ahorita es entrar aquí y hacer. Yo debería hacer los pisos, tío. Debería hacer yo los pisos. Vamos a ver, vamos a darle acá a construcción y vamos a mejorar todo esto porque quedé sin cuerda, tío. Ah, bueno, miren, se mejoró al instante. Lo del techo, ya es que ya si no me dan el techo con esto. Sí, miren, aquí es el techo. 10 de cuerda, vale. Acá tengo. Tengo bastante cuerda. Porque aquí puse. Me puse a farmear ahorita un rato. Y ahí 65 de acá de fibra. Y tengo haciendo un montón de cuerda, tío. Vale. Vamos a crear. Como ya tengo bastante, lo que voy a proceder es que vamos a contar cuántos techos son. Entonces aquí serían
6, 9, vale, 14 pisos, si no conté mal. Entonces vas a hacer 14 pisos, tío. Vale, lo construimos y para que se vayan creando mientras voy colocando y voy agarrando la cuerda que se está creando aquí, que es bastante. Vale. Ahí se están creando 15. Venimos a construcción y tenemos aquí. Vamos a darle clic. Vamos a poner acá. Aquí. La cuestión que no sé cómo sería el tema de la luz. O sea, no sé si hay algún tipo de, perdón, de iluminación en la casa. O sea, tipo antorcha, ¿vale? Para entonces poder hacer eso. Aquí ya ahí tenemos 11 hechos. Vamos a ver si. What the fuck? Hello. Ajá. Ahí estamos. A ver si con esto ya da, porque ya con yo tener la base hecha, creo que no va a dar, tío. Conté mal. Hostia. Me queda uno. Me faltó uno, tío. Vale, se está creando. ¿Cómo me va a faltar uno, verga? Vamos, créate. Vale. Llevo un día haciendo acá. Vamos a colocarlo en el tremendo agujero que hay acá en el techo. No, es que esta madre. Ahí estamos. Uy, papá, base completada. Vamos a ver algo acá. A ver si hay alguna antorcha o algo así. Tipo que se coloque, que se le esté dando mantenimiento cada X tiempo. Ni idea, la verdad. Pero bueno. Tengo mi casita. Ya mi casita está totalmente, hecha. O sea, ya me siento hasta feliz de tenerla. O sea. Y eso que aquí hay muchísimas personas que ni siquiera la tienen hecha la casa, pero bueno, yo acá terminé la mía porque pues soy así, me gusta siempre andar tipo mejorando lo mío, el tope, porque no sé, es que no me gusta, nunca me ha gustado como que en los juegos de supervivencia, como que mi base queda en intemperie, que todo el mundo vea lo que hay dentro y no sé, siento que me da como una desventaja bastante grande. Lo mismo en Last Island cuando me raideé antes. Cuando me siento como que ya vieron mi estrategia y todo lo que hago en mi base y ya pueden implementar y cosas así. Entonces, pues por eso siempre me gusta tener todo cerrado y todo reservado acá de mis bases. O sea, ya, o sea, me siento incómodo sabiendo que otro jugador puede pasar por aquí, no que ya están viendo los videos y están viendo esto. O sea, ¿me entiende? Esto sería todo el video, chicos. Esto es el típico primer capítulo de este juego. Si les gustaría que siga subiendo este juego al canal, simplemente me lo dejan en los comentarios y yo estaré viendo qué pedo. Otra cosa que, chicos, la membresía del canal también está activada por si quieren unirse al canal. Lo pueden hacer porque los beneficios son ser saludados en los videos y también jugar conmigo. Así que nada, chicos, yo aquí me despido. Nos vemos hasta un próximo video. Así que nada, reventar ese botón de like, suscribirse, compartir el video y comentarme acá abajito qué les pareció el video. Así que sin nada más que decir, chicos, nos vemos hasta un próximo video y chao, chao.